Hello, good evening. Hello, guys. Hello. Hello. Hi. Hi, how are you today? How are you today, Karen? Fine. Fine. That's nice. What about you, Carla? How are you today? Fine. Thank you, teacher. Okay. Nice to hear that. Okay. And the rest? Have you practiced in the platform? Did you practice? Yes. Hey, it's congratulations. You are on time to your class. That's good. Okay, we're going to start with a kind of review. Yesterday we were talking about the simple present, right? So we're going to start with the activity here. Okay, so yesterday we were discussing when to use don't or doesn't. We use that auxiliary for negative statements, we say, right? Yes. Okay, so let's begin. This is a game. You will read the sentence. This is for negative sentences. You just need to select the correct auxiliary according to the subject of the sentence. You will select done or doesn't. Now I'll click for you. Okay, let's see this one. Let's start with it is. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. Okay, that's correct, it is. That's correct. Nice job. Let's see, Karen. I don't. Okay, nice job, Karen. Okay, let's continue with Carla. Doesn't. She doesn't. Let's see, Carla, say doesn't. Okay, very nice, Karen. Now, let's continue with Felipe. This one is for you, Felipe. We don't drink coffee. Excellent. We don't drink coffee. Fatima? Okay. Mary doesn't help at home. Okay, that's correct. Very nice. Jaime, are you ready, Jaime? Yes. Okay. You don't live here. You don't. Okay, perfect. Well done. Abigail? Is he Abigail Bonilla? No? Jennifer? Jennifer Flores? Okay. They don't listen to you? They don't. Let me see. They don't listen to you. They don't listen to you. Excellent. Well done. Let's see. I see other people here. Felipe. I don't believe lies. Okay, let's see, Felipe, I don't tell lies. Very good, nice job. Let's see, I don't know, says Ronald, are you ready? Yes, I am ready. Okay, Ronald. He don't.
He doesn't. He doesn't drive a new car. Very good. He doesn't drive a new car. Diego, ready, Diego? Yes. Okay. Cat's done. Cats don't fly. Yes, because it's plural, cats. 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 Okay, Maria, are you ready, Maria? It doesn't. Maria, what do you think? It doesn't. Hi, teacher. Hi, Maria. Okay. Veamos con esta, Maria. Are you ready? Birds? Birds don't. Bears don't buy food. Excellent. Because it's plural, right? Excellent. Okay, I see you did an excellent job. You're great. You are great students. You are fantastic. Okay, did you practice in the platform? Did you have any inconvenience, any problem with the platform? No. No. Okay, as you are in basic two, I know that you have some vocabulary about daily routine or activities. I'm going to say your name and you tell me one activity that comes to your mind, something that you do every day. For example, iron. Do you know what's iron? Iron? Iron clothes. This is an actividad normal, diario. Planchar ropa. Iron clothes. Maria? Clean the house or clean. Excellent. It is cooking. Karen, what can I hear? I eat every day. Eat. Lillian, wash the dishes. Okay, wash the dishes. Lillian? Work. Okay, work. Ronan? Take a shower. Fatima? Brush the teeth. Okay, brush teeth. Okay, Diego? Do exercise. Run in the morning. Run in the morning, do exercise. Felipe? Study English. Okay, very nice. Roxana? Do the homework. Very important. Abigail? I work. Walk? Okay. Caminar. Okay, caminar. Very good. Excellent. ¿Hay alguien por ahí que me aparece como Nokia 6? No sé cuál será su nombre. Me aparece como Nokia 6. ¿No? Ok, y hay otra persona que me aparece solo una dirección de correo electrónico. ¿Cuál es su nombre? Tiene una foto de un caballero, pero no sé su nombre. Okay, let's continue to see if you guys with this vocabulary.
Okay, I will spin the wheel for you. Routines and time. Okay. Aquí me levantó la mano, pero solo veo su, una dirección de correo electrónico, ¿no? ¿Su nombre? Víctor, dice. Ah, Víctor. Ok, Víctor. Ahora sí voy a poder mencionar Víctor. Thank you so much. Thank you, Víctor. Ok, Víctor, I'm going to spin the wheel and you have to say the name of the activity and the time. Are you ready, Victor? Victor? Okay. Yes. Okay, Victor, ready. Hola. Okay, Victor, tiene que decirme cuál es la oración utilizando esta actividad y el tiempo que aparece acá. Empezaríamos con el sujeto, ¿verdad, Víctor? Sería he get up 7 o'clock. He wake up 7 o'clock. Ok, vamos a ver qué dice. Ok, no se les olvide que como es tercera persona, le agregamos la S al verbo. Es una oración afirmativa, ¿verdad? Get up. Gets up. He gets up at 7 o'clock. Uh-huh. He gets up at 7 o'clock. Okay, that's the sentence. I por ahí dijo wake up. Wake up. ¿Cuál es la diferencia entre wake up y get up? Levantarse y irse a la cama. Es como despertarse y get up, levantarse. Ajá. Eso es así, correcto. Wake up es el momento en que usted despierta, que le sonó la alarma. Wake up, despertar. Ay, está sonando la alarma. Y get up es ya cuando usted sale de la cama y se levanta, ¿verdad? Aquí me levanto la mano, Liliana. Hola, Liliana, ¿tiene alguna pregunta? Liliana, parece que dice que no puede escuchar. No escribí en el chat. Okay. Y Víctor no puede escuchar el micrófono, dice acá. Ok, bueno. Enterados, entonces. Ok, let's continue. Volunteer. Ok, let me try. Ok, your name. Vamos a ver. Ok, there you have the picture and the time. Oh. What is the sentence? ¿Cuál sería la oración acá? He watched TV. Okay, silencié porque escucho mucho ruido. A ver, ¿quién me estaba diciendo la oración? Habilita su micrófono. ¿Me dice? Yo. Por favor. He watched the TV. Ok, acá tiene el dibujo y acá está la hora. Oh, at 9 o'clock. Ok, veamos. It says he watches. Watches.
Okay. You watch TV at 9 o'clock. Uh-huh, that was the correct sentence. Now, volunteer. A volunteer. Aquí tengo a dos. Vamos a ver tres. Tengo Abigail, right? Abigail. Hola. Okay, Abigail. Vamos. Espera. Ya pusieron la oración. Esta, ahí está, Abigail. Es que en el internet es lento. Hola. Sí. Creo siempre el mismo de la vez pasada. Ah, ahorita, sí. Oh, vaya. He takes a shower at 3:35. 7:07. Oh, 7:15. Okay, otra opción puede ser un cuarto después de las 7. He takes a shower a 7:15. Shower at 7. Another volunteer. Okay, Victor. ¿Ya logró conectar, Victor? No. No volunteers. Okay, Miguel Ángel. Hello. Okay, say the sentence. ¿Cómo se llama esto? He se está poniendo ropa. ¿Cómo se dice eso? Take off. Dress up. Get dressed. Get dressed. He gets dressed at 7:45. Okay, vamos a ver. Teacher, también se puede decir put on clothes. Put on the clothes, también. Put on the clothes. Sí. También se puede decir así. Okay, ¿sí, Osmin? They eat at 8 o'clock. Creo que sería breakfast porque están en pijama. They eat breakfast at 8 o'clock. They have breakfast at 8 o'clock. Cuando se refiere a comer, puede usar eat o have, y es correcto. Muy bien, muy bien. They have a breakfast at 8 o'clock. Yes, that is the answer. Okay, Lillian, ready? Hola. He brushes his teeth at 8:05. Okay, good. Bastante bien. Okay, continue. Okay, I have another one here, Fatima. He goes a walk. Pasear al perro. Les voy a ayudar. Walk. Él pasea su perro at 8:30. He walks his dog at 8:30. He walks his dog at 8:30. Walk the dog is pasear el perro.
walk. He walks his dog at 8:30. Mm-hmm. Okay, we gotta continue. Okay, Jaime, that's easy. ¿Cómo se dice esa actividad? He plays video game. He plays video games. At 6:10. 6:10. Okay. Andamos bastante bien con la rutina. Luego vamos a estudiar el cómo decir la hora. Pero con la rutina veo que están bastante bien. Sí. Oh, ¿cómo se dice esto? Any idea? ¿Voluntario? ¿Antonio? Ay. Swimming. Abigail. Sleep. He sleep. Sleep. No. He sleeps. Ahí escuché la palabra, pero es cuando se dice tomar una siesta. It takes a nap at 4. A quarter to four. Mm-hmm. He takes a nap. Takes a nap. Mm-hmm. Están recibiendo los. Esto se lo voy a mandar también a WhatsApp para que lo tengan ahí y recuerden el vocabulario y puedan practicar. ¿Qué estoy haciendo? Veamos. Aquí estaba. Veamos todo. Ok, esto para seguir practicando lo que son las rutinas, tenemos esta conversación que es parte de su contenido de la plataforma, ¿verdad? Vamos a escuchar. Primero vamos a escuchar y luego me dicen si tienen preguntas con lo que es el horario. Okay, listen. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. ¿Sí escuchan el audio, verdad? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes. And practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? You eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, nice. Questions about vocabulary? What does the meaning serve? Serve is servir. Ellos sirven desayuno todo el día. They serve breakfast all day. Noon? Uh-huh. What is noon? Meat. Mediodía. Meat, acá. Noon. Meet es veámonos, reunámonos, verse, conocerse, unirse. No, teacher, I get up at noon. At noon es mediodía. Mediodía. Uh-huh. At mediodía. Uh-huh. Mediodía. At noon. On Sundays, get up at noon. Do you get up at noon on Sundays, Ruth? What the meaning, sir? No, teacher. I get up at 5 o'clock. Wow, on Sunday? Yes. Wow. Okay, that's great. What about you? What time do you get up on Sundays, Antonio?
No les domingo. No, ¿a qué hora se le, a qué hora se levanta usted? On Sundays. What time do you get up on Sunday? Do you get up at noon? Los domingos. Las 10 en punto. At 10. Okay, that's nice. Teacher. Yes. Voy a comprar quesadillas. Y then, what the meaning? Then, entonces. Uh-huh. Oh, gracias. Entonces, ah, es como, do you eat breakfast then? Y entonces, ¿comes desayuno? What the meaning do? El do es un auxiliar que lo utilizamos do en presente. Aquí, como ustedes ven, hay preguntas. Hemos estado utilizando el presente, hablando de rutinas. Acá vemos el do. What time do you get up on Sunday? Es una pregunta. What time do you get up on Sunday? ¿A qué hora se levantan los domingos? Do you eat breakfast? Do. El do en este caso nos está funcionando como auxiliar. Vamos a ver un video. Ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? En presente simple. Como decir, I get up early, I take the bus to work, I don't drive a car. Ahora, preguntas. ¿Cómo hacemos las preguntas en presente simple? Voy a compartir un parte de un video que tengo acá. Veamos si se puede ver. Paso cero videos. Okay, ¿cómo me salgo? Creo que se fue. Ah, se fue. Okay. ¿Dónde estaba? Estoy seguro que estaba. Okay, no lo puede reproducir ahorita. Entonces, veamos. Al simple present, en este caso el do, es un auxiliar. A ver, ¿se lo puede poner en la pizarrita? Aquí está. Ok. Tú es verbo, ¿verdad? Como verbo, ¿qué significa? Auxiliar. Hacer. Pero cuando estamos formulando preguntas, ahí solo es un auxiliar que nos indica el tiempo presente. Solo sirve para que usted sepa que está hablando en presente. No tiene significado. Cuando hacemos preguntas en presente simple, lo que se llaman yes, no questions, vamos a poner el auxiliar al principio. Do you. Luego el verbo. Eso es para preguntas afirmativas. Este tipo de pregunta se llama yes, no question, porque la respuesta es yes o es no. Do you get up? Do you get up late on Sundays? Le estoy preguntando qué cosa. ¿A qué hora se levanta? Se levanta los domingos. Se levanta tarde los domingos. Quiero saber si se levanta tarde. Tarde los domingos. Domingos, ajá. Te levantas. Entonces aquí el verbo es get up. El do solo sirve como auxiliar. No tiene significado en pregunta. Solo sirve para indicar el tiempo. Estoy hablando en tiempo presente. Ahora. Yes, I do. Respuesta corta, afirmativa. El I siempre va a ir mayúsculo. Yes, I do. O si es negativa, es no. No.
coma. I don't. I don't. No, I don't. No, I don't. Yes, I do. Igual, en este caso, voy a usar do para las personas. Para las primeras personas. Para you, we, they, I. I, you, we, they. I, they. You. I. We. Okay. Das lo voy a ocupar para la persona en singular. Por ejemplo, si yo quiero saber si su mamá se levanta tarde, como su mamá es tercera persona singular. Does she? Does, o puedo decir does your mother, Maria, Shirley, puede mencionar el nombre de la persona. Does Maria, y como me estoy refiriendo a una singular, tercera persona, does Maria get, aquí no le voy a poner ese al verbo. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar para tercera persona. Does get. Get up. Does Maria grab lady on Sunday. Okay. Does Maria get up late on Sunday? Igual, si es afirmativa, voy a contestar yes. I do. Yes, she does. Entonces, aquí igual, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. El does lo voy a ocupar cuando me esté refiriendo a... a ella. Cuando sea alguna persona. Sí, she vaya, is. Está bueno. No, una cosa. Vaya, ahí le espero entonces. Sí. Bueno. Y mi tía ha estado con dolor de estómago. Y la estructura para, si es más fácil como seguir una estructura, primero va a ir, digamos, do o do. Ajá, o sea, dependiendo de la persona. El sujeto. Luego, alguien dice por ahí. Luego el verbo. Luego el verbo. Luego el complemento. ¿Y algo más? Importante. El signo de interrogación. Okay. A veces me preguntan, esto tiene a confundir cuando, vaya, ahorita, ¿cuál era el verbo de la pregunta anterior que estábamos haciendo? Get out. Pero aquí decimos que el do o does está funcionando como auxiliar. Ahora, ¿cómo se dice hacer la tarea en inglés? Homework. Make homework. I do homework. Hacer la tarea. I do homework. Homework. Okay. Homework. ¿Cómo le preguntaría? Do you do? Tarea. Homework. Entonces sería, do you do homework? Do you do homework? Digamos tus tareas. Do you do homework? ¿Haces tus tareas? ¿Haces tus tareas? Do you do your homework? Y hay veces que dicen, pero se está repitiendo. No, no es que se repita. Tienen dos funciones diferentes. Aquí es auxiliar. Okay, well.
no tiene significado como auxiliar, solo me sirve para indicar tiempo y persona. Y aquí, ah, sí, aquí el verbo. Aquí me okay. indica la acción. Es la acción. No es que se repita, ni tampoco es que va a ir en todas dos veces. No, va a depender del verbo que yo quiero utilizar. Porque si quiero saber si usted caminas en el parque los domingos. Do you walk in the park? Do you walk in the park? Ya ponga todo en silencio porque se escucha una niña que está gritando. Do you walk in the park? On Sunday. Walk in the park on Sundays? Okay. Y esto es básicamente cómo se hacen las preguntas en presente simple. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No, no, teacher. Okay. Eso era por alguien preguntó que qué significaba el do ahí. Ok, vamos a practicar. Let's repeat. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Perdón, veo. Abigail, ¿tiene alguna pregunta? No. No. Solo que siempre me pongo en silencio. Solo cuando hablo lo activo y lo vuelvo a desactivar el micrófono. Ah, es que me sale la manita por ahí. Entonces, tío, yo a lo mejor tiene alguna pregunta. Oh, es que no la bajé, ya me recuerdo. La dejo ahí. Ah. Ok. Let's continue. Vamos. Intonation is important. Let's repeat. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Let's go to the park. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. Sleep late. I sleep in the weekend. On Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. What time do you get up? I sleep late on Sunday. At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. That's early. On Sunday, I get up at noon. Ya voy a abrir. Tengo clases ahorita. Voy a abrir. Really? Do you eat breakfast? Sure. Oh, that's breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Okay, good. Now, let's see. In this part, aquí está lo que estábamos explicándoles, las simple present questions. Okay. Estas son las preguntas. Ya les expliqué cómo más o menos funciona. Vamos a escuchar el audio, ¿ok? Page 39, Exercise 7, Grammar Focus. Simple Present Questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay. So, as you can see, do you get up early? Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Primero el auxiliar, sujeto, verbo, complemento y la signo de pregunta. Do you get up early? And you say, no. Puede decir, no, I don't. O puede dar más información, como acá. No, I get up late. That's he.
Does he eat lunch alone? No. He eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. Okay. Siempre recuerden que en oración afirmativa sí vamos a hacer este cambio en la tercera persona singular. Pero en preguntas y oraciones negativas no se hace. ¿Preguntas hasta acá? No. 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 How many questions, teacher? ¿Oh? Solo lo de la hora nos va a explicar, ¿verdad? Sí, la hora la vamos a ver más adelantito. Creo que va en la segunda. Creo que está la hora. ¿Cómo vamos a decir la hora? Okay, let's do this exercise. Do you have your notebook next to you, Antonio? How many questions de la plataforma? Okay. Hay una pregunta donde es en el ejercicio. Habla sobre, es una negación que nos dicen, this class starts on the 9 o'clock. Pero para la respuesta, ¿cómo se llama? What time do this class, no sé, start to 8 o'clock? Usted estaba intentando hacer el ejercicio. Sí. ¿Qué número de ejercicio es? Era el B del 3A. 1.10. Yes. ¿Qué ven ahorita en la pantalla? El módulo. La plataforma del módulo. A la plataforma. Ok. ¿El ejercicio les está dando problemas? Sí, a mí me dio problema. Me dio problema en la segunda. Ok, está un poquito lento, está cargando. Lo vamos a ver para identificar cuál es el problema y si hay que corregir en la plataforma, lo vamos a hacer. Porque ahora sí no vi que mandaran nada en el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, yo lo pude realizar y no me dio problema. Ok, ¿qué número de ejercicio es? 1.10. El 1.10, vamos a ver. Vaya a curso, porque ahí está en la sección 2. A curso.1.10. Yo creo que el que está después del video. Ese. 1.10. Este me sale que es el 1.10. Este. ¿Qué número es, don Antonio? Oh, es que ahí el signo de interrogación es. Si usted le pone el signo de interrogación, no le va a salir bueno. Bueno. Es la que le mencionaba él. Lo probé con el signo y sin el signo y no me dejó pasar del 2. ¿Cuál número? No, porque la primera es, do you exercise every day? Ponga eso y a ver qué le sale bien. La 3 es. La pregunta. Sí, la 3. La 3. ¿Acá? Allí es das. Das y class. Ajá. Das. This class. Das, this class start at 8 o'clock. Está mal el verbo. ¿Escribí mal? Sí, el verbo. Strat dice. La R la puso antes de la A, el verbo.
Pero no es does start. Después del auxiliar es el verbo. No, después del auxiliar va el sujeto. El sujeto, en este caso es this class. Es la clase. ¿Por qué pregunta? Esta clase inicia a las 9 en punto. A las 8 en punto. 8 o'clock. Ahí estaría, ¿verdad? Uh-huh. Hoy dele follow para chequear y le va a salir buena. Sí, está bien. A mí me sale mala. Revise varias cosas. Revise haberle puesto... Quizás solo class le puso. ¿Mm? Quizás ella solo class le puso, no disclass. Ajá. El o'clock. Sí, igual que yo, que había escrito mal el verbo y no me había fijado, o tal vez tiene que iniciar la pregunta con mayúscula. A veces sucede que no está bien escrita, aunque aquí siempre la tomó bien, ¿verdad? Y no es necesario, como dice la compañera, ponerle el signo de pregunta, porque a veces por esas cuestiones así no la... Porque si le pone el signo de pregunta, le sale mala. A mí todas me salieron malas de primero. Ajá, no. Aunque debería de ponérsele, ¿verdad? Yo estoy con el celular y ya la puse así y siempre me sigue saliendo mal. Ah, por la apóstrofe. Otra cosa, y es importante. Ah, por la apóstrofe. Quizá la apóstrofe. Busca si no está inversa. No, es esa apóstrofe. Y si no, sucede otra cosa con otra forma. Que si ustedes no, o estuvo mucho tiempo ya con la computadora ingresado usted en la plataforma, ya no funciona. Entonces usted tiene que darle al botoncito que es como una flechita así redonda, que es refresh. Actualizar. Uh-huh. Para que la plataforma se actualice, porque si usted ya estuvo mucho tiempo ahí logueado o metido en la plataforma, ya no funciona igual, hay que hacer refresh. Puede ser esa también el problema, o como dicen, el apóstrofe. Okay. Pero, ajá, ya vimos que sí, está bien. Que mande la captura a ella, al grupo, para mirar cuál es el problema de ella. Ajá, a ver, sí, cabrón. Okay, I have this, let's complete the questions with do or does. Aquí tienen que ir completando la pregunta con do or does. Para que no copien todo, solo háganlo en el cuaderno. Solo pongan number one, do. Number two, y ahí, number two, ¿cuál es la respuesta? ¿Do o does? Do. Do. What time do you go home on Fridays? Fridays. Does your father work? Okay, les voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan en el cuaderno y luego vamos a chequear. Ahora serían las primeras 4, teacher. No. A partir del 4. No, aquí a partir del 2. 2, 3, 4, hasta el 11. Your mother, your...
That's your mother. Finished? Finished. Okay, so they are 11, but one is done. Number one is complete, so check your answers. Van a chequear sus respuestas acá. A ver si se sacaron el 10. Okay, there you have with the answers. Number two, what time do you go home on Fridays? Si escribieron do en la número 2, it's correct. Number three, does. Does your father work on weekend? Yeah. Number four, does your mother cook every day? Number five, do your parents read in the evening? Number six, when do your parents shop? Do you check your emails at night? Number eight, what time do you have dinner? Number nine, when do you study? Number 10, does your best friend drive to class? And number 11, what time does your father get up? Get up. Are the sentences correct? Yes. Yeah. Yes, I have 10. 10, great. All of them correct? ¿Y los demás? Nine. Nine, that's great. Nine. It's a good number. Eight. Nine. That's okay. Eight, ten. It's fine. Eight, and was correct. ¿Y en las que se equivocaron, qué pasó? Cascarita. Bien, creo que los que se equivocaron debieron de haberse equivocado en las seis y en las cinco, cuando dice parents. Ajá, ahí es, y cuando dice parent, ah, papá o mamá, ha de ser dos, pero no, parents es padres, y como es plural, va el do, ajá. Uh-huh. When do your parents shop? Okay, con estas preguntas van a practicar en su casa, ese es P number two. Ok, les voy a mandar la captura de la pantalla y ustedes van a contestar estas preguntas sobre ustedes mismos. Teacher Flor. Yes. Usted está hablando acerca de un grupo de WhatsApp. Yo no estoy en ese grupo. Yo tampoco. Mm. Ok. Tienen que revisar el correo electrónico. Si les mandaron un correo, ¿verdad? Con, sí, donde sí. Está su usuario de la plataforma. Sí. Yes, teacher. Sí. Ahí les parece un enlace para que vean las listas de YouTube, la reproducción de estas videoclases. Ok. Y también aparece un enlace que en todas las cositas, palabritas que tiene, dice WhatsApp. Ese enlace es para que usted se integre. Solo le hace clic ahí y ya se une a WhatsApp. Ok. Uh-huh. Gracias.
Okay. Y si de verdad ya no lo encuentra, hay que pedir ayuda aquí a muchachos, a la... Pero todos tienen ese enlace, creo yo. Creo que me acabo de unir. ¿Ah, sí? Sí, ya lo hice. Ah, ok. Ah, sí, ya parece que se unió. Sí. Dos personas se unieron. Ok, entonces estábamos bien con el enlace. Entonces, alguien, compañero, reenvíe por favor el listadito de preguntas. Estas practíquelas usted, si tuviera con quién practicarlas, perfecto. Si no, practíquelas usted mismo. Y mañana vamos a iniciar un grupo con esto. Vamos a preguntarnos, what time do you go home on Fridays? On Fridays, I go home at 5 p.m., por ejemplo. Right? Does your father work on weekend? No, he doesn't. He doesn't work on weekend. Traten de responder estas preguntas con su propia información para que mañana podamos practicar en grupo con otros compañeros y compartamos información y practiquemos un poco de speaking. Ok, teacher. Ok. Por lo demás, lo han estado haciendo excelente. Veo que han estado completando sus ejercicios. Y también se están desenvolviendo muy bien en la clase, so los felicito. And, well, I think it's time to finish. Tengo que unirme a la otra. Entonces, so have a good night. Good Sleep night. Well. Good night. Oh, thank you, teacher. Good night. Enjoy your dinner. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, bye. Thank you. Thank you for joining.